Hola youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerV8. Muchos me conocen como Chocho007. Hoy estamos en el capítulo 90. Y el juego de hoy es el River Raid para Atari 800XL. ¿Ustedes no recuerdan el clásico Atari? Los juegos que habían que cargar en los típicos cassettes. Había que esperar minutos para esperar que cargara el juego. Bueno, ahí tenemos el River Raid de Activision. Uno de los mejores juegos de la historia. Que es del año 82-83 de la empresa Activision. Ese juego lo jugaba desde que era niño. Yo lo jugaba con mi padre este juego cuando yo tuve Atari. Antes que todo, vamos a mandar un saludo para ti, Alejandro Marambio, de la tienda Furupawa. Un saludo para ti, Coca Lightman. Un saludo para ti, Tuber Viejuner. Un saludo para ti, Gamer Afro. Un saludo para ti, Doki Panic. Un saludo para ti, Folagor03. Un saludo para ti, Pep Alacant. Un saludo para ti, Saigononindu. Un saludo para ti, Fabio Torres. Un saludo para ti, Palmartex, que es un seguidor que sube cosas de Sega. Un saludo para ti, Hacker 2017. Un saludo para ti, Luis Olivares, Flor y Nacho. Un saludo para ti, yo no salgo a la calle. Y un saludo para ti, el compadre Mau. Ahora vamos a jugar este juego. A jugar, señor. Mi padre jugaba bastante ese juego. Ese juego lo jugaba mucho mi papá. La dificultad es igual un poco alta, pero conseguir una Atari 800XL está bastante caro conseguir uno hoy en día en buenas condiciones. Pero si lo quieres jugar en televisor LCD como esto, RCA DIN. Bueno, es un poco escaso, pero se puede fabricar uno. Perdí, pero igual vamos a jugar una partida porque el juego es bastante bueno. Algo pasó con la pantalla. Disculpa por mi capturadora. Que ahora que estoy capturando.
lógico de momento. ¡Bastante antigua la computadora! XL. Lástima que perdí, pero por una partida más estaría buena, ¿eh? No soy tan bueno. Voy a llegar hasta el nivel 11, por lo menos. Voy a ir al cuarto nivel, por lo menos.
System. Nos vemos en el próximo video. Bye.